y del grupo Todos Unidos en Fuerza. Otro día más para hablarles de la actualidad blaugrana. Aquí estamos Michael Torres Martínez y un servidor Irán Aragón Soler, que les vamos a dar a conocer algunas de las noticias más recientes sobre el Fútbol Club Barcelona. Michael. Bien, una de las noticias que, bueno, que tiene relevancia en el día de hoy ha sido ha comparecido el presidente de la Federación Española y ha dicho de que el lunes a las 4 de la tarde se realizará el sorteo de la Supercopa de España, que se realizará en Arabia Saudí. Y entonces, el lunes a las 4 de la tarde, se dará a conocer los sorteos, cómo va a ser van a ser los pareos. ¿Entiendes? Y entonces, que la semifinal se jugará el 8 y el 9 de enero, 8 y 9 de enero, y la final será el día 12. Decir también de que esta Supercopa de España va a estar patrocinada por la empresa Cosmo, americana, que, bueno, se dice de que Piqué forma parte de esta empresa, y que aquí como que aquí está la mano de Piqué presente y va a patrocinar la Supercopa de España, que una vez más se va a realizar fuera del entorno español, No entiendo, no en otro entiendo país. No sé, a lo mejor es un problema de dinero. El problema es que casi todas ya las competiciones se hacen buscando las mayores ganancias, ¿entiendes? Y entonces eso es lo que se está buscando. Entonces también el compañero Teva, también otra noticia que ha causado bastante impacto en el día de hoy, también ha sido de que ya Teva aceptó de que sea El 18, por 18 fin. de noviembre. El clásico. Ahora, se dice de que el 18 de diciembre, De diciembre, el el 18 de 18 diciembre. de diciembre. Entonces se dice ¿cómo se llama? Teva está pensando en poner en el horario que va a poner del clásico, es 1 de la tarde, por lo que, incluyendo el presidente de la Federación Española, Rubiales, no está de acuerdo con este calendario. El compañero Valverde también se pronunció que no está de acuerdo, porque entonces los de afuera van a poder ver el clásico, y los de adentro, los de casa, no van a poder ni verlo ni asistir al estadio, producto de que es un día laborable. Es obvio, Una de la es obvio. tarde es imposible que puedan ver un partido tan importante como eso, y tan importante principalmente para los barcelonistas y para los madridistas. Esas son algunas de las noticias que han causado gran impacto en el día de hoy. También decir de que en la conferencia de prensa ya habló Valverde el día de hoy. Le hicieron una pregunta de que si él pensaba dimitir, teniendo en cuenta los resultados, todos los resultados que se han venido sucediendo en estas últimas fechas. Y él dijo que no pensaba dimitir, y que antier se reunió con José María Bartomeu, y que él cuenta con el apoyo del presidente, cuenta con el apoyo del club. El club tiene confianza en él, y que él está muy tranquilo, y que no piensa dimitir. Esas Michael, fueron palabras del. aquí debemos detenernos un momento porque me parece que o mucho cambian las cosas o Valverde se está dando un tiro en el pie. A mi entender, mientras menos dosifiques a la plantilla, más minutos le vas a acumular a los que están jugando. A mi entender, es un error. Si tienes a Firpo, a Junior Firpo, para que juegue por la lateral izquierda, si Jordi Alba está lesionado, ¿por qué tienes que poner a pie cambiado a Semedo? Por lo que pierdes la profundidad en ambas bandas. Porque Semedo te da profundidad por la derecha. Si lo pones por izquierda, no es igual. Pero tienes un lateral como Firpo. Es verdad que tuvo un error con el Granada y ya lo condenaste. Lo condenó. Lo mismo pasó con Carles Areñá. Un chaval con una proyección enorme,
tuvo un mal partido en el primer día de la competición contra el Bilbao y lo condenó. Ya Leña no ha jugado más. Y entonces lo de Rakitic a mí realmente me pone enfermo, porque Rakitic, sigo diciéndole y sigo manteniéndolo, que es el mejor centrocampista que tenemos en el Barcelona, que ha ganado, lo que ha ganado lo ha ganado a pulso, nadie se lo ha regalado. Es un centrocampista que te da una amplia gama de opciones y entonces tú lo estás desechando. Porque para mí Arturo Vidal, ni en su mejor forma, ni en su mejor momento, ha sido mejor que Rakitic. Eso es una cosa que normal. Y Busqué tiene que ocupar su puesto de suplente y ser De Jong el 5 del Barça. Es como lo veo. Mira, decir con respecto a eso que esta vez sí convocó a Junior. Está convocado Junior y se piensa de que sea titular, el día de mañana. Le dieron el alta médica a Luis Suárez. No pensamos de que sea titular. Pensamos de que sea Antoine el que juegue de falso 9. Yo pienso que debe ser lo más efectivo a día de hoy, ya que sigue siendo una dificultad para nosotros no tener un sustituto de Suárez. Y eso nos está afectando como quiera que sea, porque entonces es el día que querramos utilizar a Griezmann o a Messi, es volver a una adaptación, que no es lo mismo que sea un 9 no, natural, de referencia, y eso nos está afectando también. Es un soberano disparate poner a Arturo Vidal de referencia, porque entonces se queda desangelado el centro del campo, se queda con dos nada más. Exacto. No puede ser. Y entonces, bueno, esperamos para mañana que el 11 titular sea Lenglet, Piqué, Firpo con Semedo, porque pensamos que Sergi no habrá de titular, ya que fue padre y no... Felicidades, Sergi Roberto. Y hoy no estuvo entrenando al margen, es decir, que parece que tuvo unos días ahí por el nacimiento de su hijo. Así que pensamos, y entonces en el mediocampo pues ya pensamos que sea Arthur de nuevo con De Jong. Y bueno, ahí pienso yo, no sé, porque ahora con lo de Rakitic no está contando con él, a lo mejor... ¿Seguirá Arturo Vidal? ¿O meterá a Busqué? No sé, no, para mí yo metería a Arturo Vidal. Porque para mí ese Busqué está muy mal físicamente. Y arriba, bueno, sería Dembélé con Messi. Y Griezmann, que es lo que pensamos. Ah, bueno, estas son las noticias más relevantes el día de hoy. Así que esperemos mañana a ver si salimos de un poco de este letargo, de esta angustia que tenemos. ¿Se juega a qué hora? En los últimos partidos jugamos a las 9 de la noche, hora de España. 3 de la tarde, hora de Cuba. Así que esperemos victoria y ojalá el Barça mañana pueda salir jugando mucho mejor al fútbol. Bien, esperamos que este vídeo te haya gustado. Como siempre sabes que lo hacemos con el corazón y damos todo por la afición, por el club y porque ustedes se lleven la mayor cantidad de noticias posible. Si quieres, si te ha gustado, nos das un buen like por aquí, te suscribes, que es mucho mejor. Y entonces, pues, como siempre digo, vi que el Barça siempre y chao.